amigas, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vine a traer aquí a los niños a jugar un ratito aquí afuera de los apartamentos. Estamos aquí adentro de los apartamentos. Aquí son donde yo vivo. Y ahí andan jugando los niños con el scooter. Es que estaba lloviendo antes y por eso no había salido. No habíamos salido porque estaba lloviendo. Aquí casi diario llueve. Y andan ahí los niños jugando un ratito. Ya es tardecito. Pero quisieron salir a jugar antes de que llueva otra vez. Miren, así se ven aquí los apartamentos. Son muchos. Y aquí es donde salen a jugar los niños a veces. Miren, allá está la alberca. Ahí donde se ven esas sillas azules, es una alberca. Ahí está la alberca. Está chiquita y también tiene un jacuzzi. Y en este arbolito, miren, qué bonito está. Aquí hay unas banquitas donde se puede uno sentar. Un ratito, ahí. Miren, amiguitas, ahí es la alberca. Nunca nos ha tocado meternos porque cuando venimos ya empezaba a hacer frío. Llegamos el 11 de septiembre y ya creo que ya estaba cerrada la alberca porque aquí no hace mucho calor, aquí en este estado hace frío. Casi siempre está frío. Bueno, en tiempo de calor sí está calientito, pero no mucho. No como en California. En California siempre está calientito. Bueno, que ahorita está haciendo mucho frío allá también. Ahorita está haciendo mucho frío. Miren, aquí en la alberca. Los niños ya quieren que sea el verano para que los traiga. Miren, ahí está la alberca. Están muchas bancas. Y ahí está el jacuzzi, miren. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está el jacuzzi, miren. El agua está calientita ahí. Y aquí está la alberca. No es muy grande, es chiquita. Pero para los niños está muy bien. Miren, ahí están muchas bancas para sentarse. Y ahorita voy a ir a agarrar mi correo. Les voy a enseñar dónde es. Les voy a enseñar el camino para ir a agarrar el correo. Y aquí al lado está la oficina, miren. Aquí es la oficina de aquí de los apartamentos. Esa es la oficina. Ahí está la oficina, pero está ya cerrada. Ya está cerrada por hoy. Y allá en ese cuartito de allá están la lavandería. Miren, esta es la lavandería. Todos tenemos una llave. Y ahorita la voy a abrir. ¿Vamos a agarrar el correo? Sí. ¿Puedes ayudar? ¿Sí? Ok. Ok, open. You go first. Ya, se la abre. Aquí es así, miren. Aquí hay una máquina de sodas. Y aquí están. Y todo este correo es de los paquetes que llegan
paquetería como a Amazon, todo eso, aquí los dejan en estas cajitas. Aquí está la máquina de agua y de sodas y de golosinas, miren, de chips y eso, galletas, todo. Aquí está así. Y de este lado está la lavandería, miren, de este lado están las lavadoras. Hay nomás 3 lavadoras y 2 secadoras. Estas son las secadoras y estas son las lavadoras. Cada una vale unos 75 para lavar. Es una 75 y por la secadora son 25 centavos por cada 10 minutos. Miren, aquí está el correo. Ahí todos tenemos una cajita. Todos tenemos, como el mío, ahí está mi correo también. Todos tenemos llave para tirar. Todos tenemos, depende del número del apartamento en que vivimos. Aquí hay más, mira. Aquí hay más, pero todos se abren con llave. Dejen agarrar mi correo. Ok, ya agarramos el correo y ya nos vamos. ¿Quieren seguir jugando allá donde está el árbol? Un ratito con el descubre. Ya se empieza a oscurecer, amigas. Ya se empieza a quitar el solecito. Bueno, ya se empieza a meter el sol más. Miren, aquí está una fuentecita de agua. Aquí es enfrente de la oficina. Miren, está bonita esta fuentecita. Una cascadita chiquita. Miren, ahí están. Esos ya es, creo que Kaiser allá. Esos ya no son nuestros apartamentos. Los apartamentos son todo esto de aquí. Y allá está la calle. Andan, amiguitos, miren los niños. Ellos no tienen frío, ellos andan ahí jugando. Como andan corriendo, no tienen tanto frío. Yo sí tengo frío, pero ellos no. Pero me gusta salir a caminar con ellos. Mírenlos, allá. Ay, me trajeron una florecita. Gracias, pero no anden cortando flores porque te van a reír. Wait, no, it was broken. Now it's broken. Okay. Me trajeron una florecita los niños. Pero le digo que no corten, que nos van a regañar. Pues dice que ya estaba cortada ahí. Bueno, amiguitas, yo creo que aquí dejo este video porque ya se va a oscurecer también. Y yo creo que ya nos vamos. Y nomás estoy esperando un ratito más y ya nos vamos. Que jueguen un poquito más. Bueno, amiguitas, espero que les haya gustado este video. Fue muy cortito, pero nomás les quería traer a enseñar cómo era aquí afuera de mis apartamentos. Cómo está la lavadora y ahí en la alberca. Espero que les haya gustado este pequeño video. Diosito me las cuide mucho a todas y a todos. Que Dios las bendiga siempre. Cuídense mucho cuando salgan. Cuídense mucho. No dejen de usar el tapabocas.
cubrebocas. Por favor, cuídense mucho y que Dios me las bendiga siempre. Bye, amiguitas. Nos vemos para el próximo video. Bye.